Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas a mi cocina, a su cocina. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, Maricoquis. Hola, hola. Bueno, pues vamos a hacer picadillo. Picadillo de cerdo, picadillo de puerco, como le llaman muchas personas, ¿verdad? Yo ya aquí aventajé algunas cositas, pero déjenme, ustedes compartan el video, por favor. Déjenme invitar a algunas personas para que puedan acompañarnos si gustan, y si no, pues al ratito lo pueden ver, o a la hora que ellos tengan tiempo, ¿verdad? Hola, hola, bienvenidos. Vamos a hacer picadillo. Este es como parecido como lo hacía mi mamá. Voy a cambiar algunas cositas probablemente, pero yo creo que casi lo voy a hacer como mi madre. Entonces vamos a ver, vamos a empezar. Me invito a algunas personitas. Bueno, yo creo que con esas. Hola, Araceli, ¿cómo estás, amiga? Te mando un abrazo. Hola, Lola, mi hermana, bienvenida. Hola, Yolanda. Bueno, vamos a hacer picadillo de cerdo. Yo ya aquí tengo todos mis ingredientes, principalmente la carne de puerco. Miren, yo aquí tengo como kilo y medio de carne de puerco. Tiene como 15% de grasa y lo demás es el 85% magra. Así es de que no nos va a quedar tan grasoso. Entonces, hola, hola. Entonces también aquí yo tengo un cuarto de cebollita y aquí 3/4 de cebolla picada en julianas, ¿ok? Es como en medias julianas, no julianas completas. Pero aquí tengo como 3/4 de cebolla. Esto lo vamos a usar para el picadillo. Esto lo vamos a usar para nuestra salsa. También tengo papitas. Yo aquí las tengo en agua, pero le vamos a retirar el agua. Eso lo hice para que pierda un poquito de almidón y no tenga tanto almidón. Esta papita es de la moradita, vean, yo la hice con todo y cascarita. Pues porque es un picadillo, pues todo va picadito en chiquito, ¿ok? Aquí tengo alrededor de 6 zanahorias medianitas, están medianitas. Aquí tengo 5 calabacitas, miren. Las calabacitas a mí me encantan mucho, así es de que a mi familia, ellos no saben que va a llevar calabaza. No saben que va a llevar tanta calabaza, pero se la van a comer, miren. Ahí está. Entonces también aquí tengo yo puré de chile chipotle. Vean, esto es opcional, es si tú quieres que tu picadillo tenga el sabor del chipotle y pique un poquito. Pues tengo un poquito de puré y un chilito de chipotle. También vamos a utilizar, vean, una pizca de, es como media cucharadita de comino. Vamos a ver si se ve bien ahí. Comino y una cucharadita cafetera de pimientas. Hola, bienvenidos. Hola, Berta. Y también vamos a utilizar 5 ajitos. Estos los vamos a triturar, o si ustedes gustan los pueden moler en su salsa que vamos a usar para dar color y sabor a nuestro picadillo, ¿ok? Yo los voy a triturar. Bueno, aquí también yo tengo un sazón
como esta carne es nada más de puerco, pero yo quiero que le dé un sabor como de res también, porque inclusive los picadillos se pueden hacer mitad y mitad, o se puede hacer pura res, o se puede hacer de pollo, de pavo, de muchas carnes, ¿ok? Pero yo aquí quiero que le dé un poquito de sabor a mi carne de res. Entonces voy a usar un sazonador para fajitas en lugar de sal. Y vamos a utilizar poquito aceite. Y acá yo ya tengo cocinado chile guajillo. Vamos a ver si se ve ahí. Tres jitomates, romita. Los partí en mitades y es chile guajillo. Como unos 5 chiles guajillos. Déjenme les enseño. Vénganse para acá bajito. Ok. Miren. Y le puse chile pasilla. Ok. Le puse chile pasilla. 2 chiles pasilla y unos 5 chiles guajillo. Y le puse 3 jitomates partidos en la mitad para precisar la cocción. Bueno, esto se va a licuar. Eso se va a licuar y vamos a ponerlo en nuestro vaso de la licuadora, pero principalmente vamos a completar nuestros ingredientes. Aquí tengo una lata de chícharos. Mucha gente le pone chícharos, otra gente no le gusta el chícharo, es opcional también. Si a ustedes les gusta, pónganle chícharo. Como yo no tengo suficientes papitas, porque a nosotros nos encantan las papas, entonces dije, ah, pues para que no se vea tan vacía, tan solito el picadillo, le voy a poner chícharo, ¿verdad? Bueno, pero es opcional. Y aparte, eso es aparte, aquí tengo unos chiles serranos y un cuarto de cebollita. Y aquí tengo estos ajos que voy a, el ajo es al gusto. Estos ajos están chiquitos, pero alrededor de 3 ajitos para nuestra salsa. Eso va a ser dorado, voy a hacer una salsa dorada de chile. Y pero eso va a ser luego, ¿ok? Bueno, ahorita por lo pronto, en una cazuela, y aquí tengo mi cazuela, vamos a poner a dorar la cebolla, vamos a poner un poquito de aceite. Hola, bienvenidos. Hola Gisela, hola Célica, hola Leti, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, hola. Hola, hola Berta, te mando un abrazo, amiga. Un abrazo para todos y bienvenidos. Miren, en esta cazuela yo voy a poner aceite para, déjenme dónde las pondré, chicas, chicos. Aquí así. Quiero a ver si se ve mi... Ahí está. Ok, entonces en esa cazuela vamos a poner un poco de aceite para citronar nuestra cebolla. Prendemos solamente un poquito de aceite porque pues la carne va a soltar grasa, entonces no queremos. De todas maneras, al momento de que ustedes tengan su picadillo, si no quieren exceso de grasa, se la pueden retirar con una cucharita o con algo, ¿ok? Y aquí vamos a poner la cebolla que está en medias julianitas. Vamos a esperar que se caliente esto. Mientras tanto, en esta otra cazuela voy a poner aceite también para poner a dorar los chiles y la cebollita. Al mismo tiempo que se va haciendo una cosa, se puede ir haciendo la otra, ¿ok? Eso lo vamos a ir haciendo acá en el fondo. Déjenme atravieso un poquito. Que se vaya dorando y eso los voy a tapar.
los voy a tapar porque quiero que se cozan con el mismo calorcito, con el mismo vaporcito, y también ahí vamos a agregar los ajos, ¿ok? Eso ahí lo vamos a dejar. Esto lo vamos a poner a temperatura mediana más o menos, y esto a temperatura alta para precisar nuestro picadillo. ¿Cómo les ha ido? Fíjense que mis hermanas me hablaron, Maricoquis, mis hermanas me hablaron por teléfono justamente hace ratito y me da pena y todo, y les digo, ¿qué creen? Pues voy a hacer un video. Ay, no. Dije, de por sí que dicen que casi no quiero hablar con ellas, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a hacer mi picadillo en esta olla. Pero aquí voy a cocinar la carne, ¿ok? Y ya que le vaya a poner el caldillo y todo, la voy a pasar a esta. Porque aquí no es suficiente espacio para hacerla. Para hacer la carne y todas las verduritas y todo. Bueno, miren. Esto ya está agarrando. Nada más queremos que se ponga como un poquito transparente. No se aprecia mucho por la luz de aquí de la estufa, pero ya cuando se esté tornando como cristalita, ya va a estar lista para agregar la carne. ¿Ok? Aquí vamos a poner la carne. Y esta carne, pues, cuando es una carne que tiene mucha... que es carne, más carne que grasita, se hacen grumitos, se hacen bolitas. Entonces vamos a intentar desbaratar todos esos grumitos. Y aquí le vamos a poner el sazón que les mencionaba. Miren, este que es como para carne asada o fajitas, le vamos a poner una cuchara. Después vamos a verificar la sal, ¿ok? Ya así de plano, no pueden con su cuchara, pueden utilizar un tenedor, o un machacador de frijolitos para apachurrar su carne, o un tenedor también es muy práctico. A mucha gente le gusta el picadillo seco, ¿verdad? Se lo comen con tostaditas, se lo comen, no sé, con chips. Pero a nosotros nos gusta el picadillo caldudito, en sopita, como sopita. Entonces, vamos a hacerlo así. A mi familia a todos nos gusta como si fuera una sopita. Caldurito. Bueno, mientras esto se está haciendo, cuando la carne torna como rosita, yo ya aquí adelanté todo a picar todo, entonces no me voy a entretener tanto. En realidad, las verduras, lo más dilatadito es la carne, pero las verduras ya cuando tiene la salsita y tiene todo, se cose rápido. Una media hora ya va a estar listo. Ahorita leo, ¿ok? Leo sus comentarios. Mientras, vénganse para acá, chicos. Vamos a moler. A ver. Hola. Botas Álvaro. Hola, Leti. Hola, Vivi. ¿Cómo están, hija? Un abrazo.
Lola, yo estoy preparando la comida y al mismo tiempo te estoy viendo. ¡Ay, muy bien, mi hermana! ¡Qué bueno! Sorry que corté tu llamada con mis hermanas. Gaby García, hola. Lourdes Aguilera Macías, hola, hola. Maricoquis, ¡ay! ¡Ay, Maricoquis! ¡No, no digas eso! Lola. Sí, no te preocupes, mija, entendemos. Ay, thank you, mi hermana, te quiero mucho. Hola, Vicky. Hola, hija, espero que ya estés bien, ¿ok? Mejor. Lorena, hola, Rosy. Bueno, bienvenidos todos, vamos a seguir. Déjenme lavo mis manos. Voy a darle una meneadita aquí esto. Le voy a bajar un poquito la temperatura. Voy a menear también acá mis chiles que se están dorando. Y eso los tapo porque brinca mucho por el mismo vaporcito que hace. Entonces aquí vamos a moler nuestros tomates, chicos, ¿ok? Volteo esto y los bajo un poquito. Hola, hola, bienvenidos. Compartan mi video, por favor, ¿ok? Ahí les encargo. Miren, aquí vamos a poner el chile pasilla, le da un sabor muy rico. Y el chile, cada chile aporta su sabor y la salsita va a quedar muy rica. Y le vamos a poner el caldo, la agüita en la que se cocieron, ¿ok? Al fin, no les preocupe que si va una semillita o algo, porque lo vamos a colar. Ok, vénganse para acá. Miren, tengo mi letrero ahí de la cocina de Consuelo. ¿Sí se ve? Miren. A lo mejor ustedes lo van a ver al revés. Miren, esas rosas mi marido me las regaló el viernes pasado y vean qué hermosas están. Vean qué preciosas. Ya me las regaló, ya va a ser 8 días mañana. Entonces vamos a moler ahí. ¡Ay! Cosas pasan, chicos, vénganse. Ahorita lo vamos a usar, pero mientras vamos a triturar aquí los ajos, acá vénganse para acá, vamos a triturar los ajitos a nuestra carne para que le dé más sabor. Ya si a ustedes no les gusta mucho el sabor de ajo, pues no le pongan tanto, le ponen uno, ese es opcional, ¿ok? A mí me encanta mucho el sabor del ajo. Bueno, ahí está listo. Vamos a menear un poquito. Vamos a ver si se desbaratan estos grumitos. Esta carne, como les digo, no tiene tanta grasa, entonces va a quedar muy rico. Bueno, déjenme le subo un poquito. Nada más queremos que se ponga toda blanquita para ya poder agregar, cuando ya esté cocinadita, para poder agregar las verduras
grumitos, no importa, eso no importa, ¿ok? Mientras tanto, vénganse, vamos a colar aquí nuestro chilito. Déjenme agarrar una cuchara. Una cuchara medianita. Eso requiere una cuchara medianita. Bueno, ahorita leo sus mensajes, ¿ok? Bienvenidos todos. Y una disculpa porque no les he puesto los ingredientes del cóctel de camarón, así como que... Pero ya tengo lista mi receta de YouTube. Nada más que no le he hecho share, pero ya la tengo en el canal. Pero, si es posible hoy, en la nochecita me pongo a hacer eso. El chile chipotle y el puré de chipotle yo no lo voy a moler porque no quiero que me quede tan picante. Entonces yo se lo voy a poner enterito, ¿ok? Déjenme menear acá este asunto. Eso ya va cocinándose, ya huele muy rico. Y aquí ya vamos a agregar nuestras verduras, ¿ok? Ya está listo para agregar las verduritas. Pero antes le vamos a agregar el comino y la pimienta. Si a ustedes les gusta el sabor del tomillo, también le pueden agregar una pizca de tomillo. Yo no tengo tomillo molido, tengo puro tomillo entero y dije no... Mejor así. Y esto ya agarra más rico sabor. Huele delicioso, chicos. Bueno, vamos a poner la calabacita. Como les digo, esto lo vamos a cambiar a esta olla, a la olla grande, ¿ok? Porque pues está... no me va a caber el caldo. Se ve muy quemada la imagen ahí, ¿verdad? Es que la luz, como que no ayuda mucho. A ver, ahí así. Luego la zanahoria. Y esto ya pinta bien rico. Y a falta de papa, porque créame que yo estoy utilizando lo que tenía en mi refrigerador y no tenía más que 4 papitas. Entonces, pero a nosotros nos encantan las papas, así es de que voy a tener que... Pero como no tenía y no he ido a mi mandado, pues dije, podemos utilizar la que haya. Y a falta de papa, pues más calabaza. Pero que no se enteren mis hijos. Ahora le ponemos los chícharos. Yo los chícharos los enjuago. Ustedes pueden utilizar chícharo congelado, chícharo del que ustedes quieran. Yo no tenía congelado ni crudo, entonces pues estoy utilizando de este. Se ve súper, súper rico todo esto. Déjenme, les hago un close up. Miren, qué rico se ve. Y
prácticamente ya está para vaciarse a la otra olla y ya ponerle la salsita y todo lo que va a llevar allá en la otra olla. ¿Ok? Las papitas se las voy a agregar, pero ya hasta más al rato, porque la papita está súper, súper chiquita y está rápido se cuece. Entonces esta se la voy a agregar al final. Déjenme le quito el close-up. Y estos chilitos ya están listos. Ya huelen a que ya están listos. Los vamos a retirar de ahí para que se vayan enfriando. Ok, chicos, ahora voy a pasar a esta olla todo esto, ¿ok? Y mientras allá mi chilito se está colando. Déjenme encontrar una cuchara más grande. Que me ayude, porque no quiero tirar. No me atrevo porque está muy ancha la boquilla de la cazuela y la olla está un poco reducida. Y no quiero y ahí se reguero. Esto le voy a bajar un poquito. Ahorita leo sus comentarios, ¿ok? Gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo y entrar. Compartan mis videos, por favor, chicos. Tengo más videos en YouTube. Vayan a CookPad, los invito. Las personas que tengan Twitter y le entiendan a eso del Twitter, también en Twitter tengo los enlaces para mis recetas. Hagan sus recetas y pueden hacer un hashtag. Bueno, esto ya está listo aquí. Déjenme limpiar un poquito este desorden, que a veces aunque no quiera uno, pues sí se hace, por más precaución que tome uno, sí se hace reguero, pero bueno, no pasa nada. Ok. A ver, ahí está listo, ahora ahí, le vamos a subir la temperatura y le vamos a echar nuestro chilito. Yo estoy terminando acá de colarlo. Ya esto es rápido. Y vamos a verificar el sazón, ¿ok? La sal, a ver cómo está. Aunque ya se está retirando el frío, pero bueno, de todas maneras se antoja un picadillo. Además, como les digo, siempre que uno cocina algo en casa, sabe más rico. Ok,
Ahí voy, chicos, ya casi termino de colar esto. Le agregué alrededor de 2 litros de agua. Y yo creo que le va a hacer falta más agua. Yo le voy a poner como otro litro más de agua. Por eso de lo que va a durar cociéndose. Y aquí vamos a agregar el puré de chipotle. Y el chilito, como les digo, no se lo licué para que no suelte tanto picor. Así solamente. Y aparte de eso, vamos a utilizar una cuchara, vean, de Knorr Suiza en polvo. Y vamos a dejar que esto hierva. Ya le subí la temperatura y creo que todavía le voy a poner otro poquito más de agua. Otro poquito más de agua porque, ¿saben qué? Se me hace mucha carnita, mucha verdura. So, en total como 4 litros de agua, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a esperar que esto hierva. Vean, ahí se ve, ¿verdad? Vamos a esperar que esto hierva, lo vamos a tapar. Y luego vamos a verificar la sal. Y luego ya vamos a agregar la papita. Cuando empiece a hervir esto, vamos a agregar la papita, ¿ok? Mientras, los invito para que se vengan de este lado conmigo. No voy a lavar todos los trastes. Déjenme le quito el close-up. No voy a lavar todos los trastes, simplemente voy a lavar la licuadora porque pues nada más tengo un vaso. Y déjenme limpiar aquí un poquito este desorden. Para hacer la salsita. Déjenme quitar esto a un ladito. Limpiamos un poquito esto. Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen. A ver, Berta, hola, gracias Chelito, esta receta le va a encantar a Nitzi. Ay, ok, amiga, pues espero que les guste. Sabe muy rico, ¿eh? Y luego imagínense con unas tortillas hechecitas en casa, olvídense. Mucha gente se lo come, lo dejan muy resequito, lo dejan que se consuma la salsita y luego se lo comen en tostadas. Pero como les digo, a nosotros nos gusta como en caldillo, como en sopita. Hola María Lourdes. María. Ya sé qué hacer. Oh my God, Maricoquis. Eso ya lo había leído. Bueno, hola Gris. Hola Vicky, Verónica, Vero Díaz, dice hola Chelo, ¿qué estás cocinando? Ah, pues estamos haciendo picadillo, pero hola Eva, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos para todos. Irma Ríos, hola. Hilda Serna, hola, hola. Nelly García, hola Nelly. Maricoquis dice, cheloso.
es puerco y res. Mira, mi mamá lo hacía de las dos carnes, ¿ok? Pero yo aquí estoy utilizando solamente carne de puerco, pero sí, puede ser carne de res y de puerco, o pura res, o pavo, o pollo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Inclusive lo pueden hacer de deshebrada, pero el picadillo de deshebrada pues ya es diferente. Luego a ver si hago ese picadillo, ¿ok? Hola, Jessie. Hola, Bere Frausto, ¿cómo estás, mija? Laura Muñoz, hola. Bueno, chicos, vamos lavando el vaso de la licuadora, ¿ok? Déjame saco mi fibra. Yo aquí los veo, ¿ok? Dice Lucía Casas, hola. Elia Martínez, hola prima, un abrazo. Saludos a tu familia. Bienvenidos todos, chicos. ¿Cómo les ha ido? Ya casi se acaba la semana, ya es jueves. Ay, Dios, se va tan rápido el tiempo. La vida se va tan rápido. Y ya casi otra vez, mañana ya va a ser viernes, fin de semana, Dios mío. Súper, súper rápido esto. Vamos bueno, pues ya que estoy aquí, voy a lavar esto en lo que hierve. Al cabo, déjenme ver si ya estoy hirviendo para agregarle las papitas, ¿ok? Listo, ya estoy hirviendo. Agregamos ya las papas, ¿ok, chicos? Ya las papitas, inclusive con lo mismo caliente de lo que va a estar el caldo, las papas se van a cocinar. Porque cuando uno las pica en cubitos, chiquitas, casi toda la verdura, pues rápido está, ¿ok? Así de que... A ver qué dicen. Dice Mari Rodríguez. Oh, muy bien. Carmen Jauregui. Hola. Hola, Brigitte. ¿Cómo estás? Araceli Córdoba. Así lo hago yo y le pongo chayote. Chayote. Ajá. Sí. Sí, amiga, yo sé, pero como les digo, yo lo estoy haciendo con lo que tenía en mi refrigerador. Entonces, pues, ahí es opcional. Casi la mayoría de los caldos, uno le puede agregar de todas las verduras que uno quiera o de las verduras que coma nuestra familia, ¿verdad? Y como les digo, muchos de mis hijos, bueno, muchos, no tengo tantos hijos, pero a mis hijos no les gusta mucho la calabaza, pero... Así, en caldito, ni cuenta se van a dar. Yo les aconsejo que hagan lo mismo. Y se la van a comer bien felices. Llegan con hambre y ni preguntan. Nada más comen y ya. Y bueno, pues como hay que comer, ¿verdad? Pero al ratito también voy a ir a la escuela. Así es de que dije, aprovecho y hago un live. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Lili García, hola Lili, bienvenido. Estamos haciendo picadillo, ¿ok? Si gustan, los invito para que se vayan al principio del video y ahí ven todos los ingredientes y cómo lo hicimos. Y pues los invito también para que lo hagan. El otro día Yolanda me dijo ayer que ella hizo, no, Yolanda, no, ay, perdón, no sé quién fue la persona que, no me acuerdo, si me estás viendo dime tu nombre,
hizo el cóctel de camarón y dice que le quedó muy rico. Entonces, cuando hagan una receta, chicos, los invito para que pongan su foto. Tómenle una foto. La mayoría de la gente tenemos celular, entonces tómenle una foto y póngalo en mi muro, ahí en donde está el video, donde hice live video. Entonces, ahí pongan su foto y háganme un hashtag, la cocina de Consuelo, o homemade la cocina de Consuelo, para que la gente vea que sí estamos haciendo las recetas, ¿ok? Que sí les gusta. Bueno, déjenme, voy a ver ahorita a ver si ya está, que yo ya agarré más ebullición y vamos a checar el sabor de la sal, ¿ok? A ver cómo está la sal. Me siento un poco rara porque como yo estoy sola aquí en mi casa y luego me acuerdo de la tita que decía, ¿con quién estás hablando? Le decía yo, pues con mucha gente, tita. Bien curiosa, se me hacía muy curiosa. Y luego, ¿saben qué hacía yo? Le ponía los videos en la televisión del YouTube, se la pasaba a la televisión. Y ella se entretenía viendo los videos. Y luego, dice, ay, nunca se cansan de cocinar las que están ahí. Que si no se cansaban. A ver, déjenme ver qué dice Yolanda. Ya hice las gorditas, los camarones. Y me quedaron riquísimos. Ay, me da mucho gusto. Ay, no te dé pena. Tómale una foto, no te dé pena. Así, tal cual, pon la foto como la tomes. No la edites, no nada, no importa. Para ver bueno, yo te invito a que lo hagas. Invito a todo el mundo a que pongan sus fotos, ¿verdad? Miren, en Cooktat mucha gente guarda las recetas y luego hace las... cuando las hacen, envían la fotografía a la autora, ¿verdad?, de la receta. Y mucha gente me envía recetas, a mí me envía las fotos de mis recetas que ya hicieron. Entonces, a fin de año, Cookpad, la administración, lo que hace es de que nos recopila todo lo del año. Y pues, es un gran trabajo lo que hace Cookpad. Y nos comparte todo. Sí, sí se extraña, dice Maricoquis que se extraña a Nati. Sí, yo la extraño, fíjense. El otro día hablé con ella. Y luego dice, ¿y ya no vas a hacer videos? Le digo, sí, tita, todavía. Dice, ¿y cuándo? Le digo, ¿ya se quiere venir? Dice, ay, no, espérate. Dice, descansen de mí. Le digo, ay, tita. Dice, sí, dice, a ver para cuándo, ay, luego, dice, yo les aviso. Así es de que ella nos va a avisar. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bueno, chicos, ya nada más me falta una cazuela. Yo no sé lavar los trastes con poquita agua. Discúlpenme, pero no lo sé hacer. Mucha gente sí lo sabe hacer, pero bueno, rápido se acostumbra uno a cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en casa con mi mamá, lavábamos en un sartén. Poníamos agua con jabón y luego en otro sartén agua limpia y en otro sartén otra agua limpia. Y así lo lavábamos. Porque no teníamos zinc. Pero pues créanme que no me hallo yo a lavarlo con poquita agua. Me siento, ¿sabe cómo? Frustrada, no sé.
mucha gente sí sabe hacer eso. Y discúlpenme, pero yo no. Yo tengo que estar tirando agua. Bueno, aquí ya. Ya terminamos aquí. Vamos acá, chicos. Vamos a ver cómo va esto. Ya estáis viendo. Miren. Esto ya estáis viendo. Huele muy rico. Huele riquísimo. Déjenme, voy a agarrar un platito para verificar la sal. Le falta un poquito de sal, pero recuerden que sal no le había puesto, solamente le puse el sazón y le puse el Nor Suiza. Entonces le vamos a poner sal, ¿ok? Yo creo que como esta sal es muy más salada de lo regular, le vamos a poner una cucharita cafetera, ¿ok? Vamos a probar una papita, que es la que echamos al último, ¿verdad? Vamos a ver. Hola amigo, ¿cómo estás, Santos? Bienvenido. Bien, gracias, dice Betty. ¿Ustedes también bien? Gracias a Dios. Hola Pirris. Dice Maricoquis que antes le daba mucha flojera lavar los trastes. Sí, pues, pobrecita de nuestra madre. Ella, como diera lugar, tenía que lavarlos. Y sí, daba flojera, pero nos turnábamos. Entre las hermanas, nos turnábamos. Un día lavaba uno los trastes, otro día otra y así. Vamos a ver. Miren, la papita ya está. Ya está lista. Ya está blandita. Esto ya está listo, chicos. Tiene espumita, por lo mismo que le molí el chilito y todo eso. Pero la papita, que es la que puse al final, ya está lista. Bueno, lo voy a dejar unos, en lo que hago la salsita, esta otra, lo vamos a dejar, que hierva otro ratito, ¿ok? Y esta déjenme la seco por dentro, porque no quiero que tenga agua mi salsa, porque si está seco el vaso se conserva mejor la salsita. Entonces vamos a ver. Listo. Hola Estela, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno chicos, déjenme tapo esto otra vez. Y le vamos a bajar un poquito la temperatura, como les digo. Ok, estos ingredientes ya están ya están más o menos. Déjenme agarro otra cuchara. Déjenme ver. Aquí. Ay, déjenme quitar esto. Que me estorba un poco. Hasta aquí. Venga, Lucía. Ok. Miren, la cebollita, ajo, con ese aceitito que está ahí, también se lo vamos a poner, ¿ok? No es mucho.
Y huele riquísimo. Esta salsita se la recomiendo. Nada más póngala. Inclusive la pueden hacer en molcajete, pero yo ahorita la voy a hacer en... Para más rápido, la voy a hacer aquí en la licuadora, ¿ok? Pero nada más en el modo de pulsar. Para que quede quebradita, no la quiero completamente molida. Y ya me va a hacer toser. Es que los chilitos están un poquito regañones. Pero déjenme le pongo la sal. Le vamos a poner, yo creo que una cucharita así. No muy llena. Una cucharita así rasita. Porque no quiero que me quede tan salada. Y le vamos a poner un poquito. Bueno, vamos a ver cómo se hace ahí. Ya vemos que queda un poquito espesa. Le vamos a agregar otro poquitito de aceite, ¿ok? Y yo creo que de una vez le voy a agregar el aceite. Porque sí le va a hacer falta, estoy casi segura. Entonces le vamos a agregar como media tacita de aceite. Yo aquí, pues como ya le tengo cálculo más o menos, pero media taza, ¿ok? Y lo vamos a poner en pulsar. Ahí está. Entonces déjenme buscar algo para poner nuestra salsita. Aquí. Huele muy rico, ¿eh? Un poquito picante, pero sí huele muy rico esta salsita. Y esta salsita sabe muy rica en todas las cosas que ustedes coman, ¿ok? En tacos, en pozole, en caldos, en lo que ustedes coman, en tostadas. Sabe deliciosa. Picante, picante, pero muy rica, ¿ok? Tengan cuidado. Miren. Por el aceite, bueno, no se preocupen, miren, ahí se integra, vean, y el aceite le sirve de conservador, el aceite le ayuda para que no se eche a perder, ¿ok? Pero siempre que agarren salsita, usen una cuchara limpia, si quitan esta y la van a guardar para mañana en un recipiente que tenga tapa, que esté limpio también, y usen cuchara limpia cuando agarren su salsa. Si no se la terminan o dependiendo de su cantidad que hagan, les va a durar, no sé, puede durar hasta una semana, 8 días, un mes, no sé, ¿ok? Y vamos a probar la salsa, solamente poquita, porque saben que ando un poquito resentida de mi estómago, pero un poquitito, ¿ok? Solamente un poquito. Y está muy picante y no creo que me la vaya a terminar. Muy rica. Hagan esta salsa. A la gente que le guste la salsa picante, háganla. Queda muy muy rica, ¿ok? Vean. Vean. Parece como guacamole, pero es tricky, ¿eh? No es guacamole. Tengan cuidado porque en muchas cenadurías tienen esta salsa. Entonces, mi hija el otro día dijo que había ido a unos tacos y que ella vio esta salsita. Dice, y que me sirvo mucha. Dijo, guacamole, y que la prueba y que se enchila.
Bueno, ya le vamos a apagar acá. Vamos a servir un poquito de picadillo. Yo ya le apagué, chicos. Aquí está, pero sigue súper, súper rico. Vamos a ocupar un cucharón. Lo vamos a mover de lugar para que ya no se siga cocinando, porque esto está súper caliente y la placa está muy caliente. Entonces, ya acá de este lado donde no está tan caliente, para que ya pare la cocción. Como les digo, si se les hace grasosito, casi no tiene grasa, de hecho casi no tiene grasa. Así lo voy a dejar, que no tenga tanto caldito para que se pueda presenciar. Vean, qué rico. Y huele, como no se imaginan, súper, súper rico. Mi mamá cocinaba muchas cosas con comino. A mi mamá le fascinaba lo que era, le fascinaba lo que era tomillo y cominos, orégano. Mi mamá usaba mucho todo eso. Entonces, pues, vamos a probar el picadillo, chicos. Ustedes, si quieren, le pueden agregar limón. Yo aquí ahorita no tengo limón, la verdad, no tengo. Déjenme checar, ¿ok? Pero a nosotros nos gusta con limón. No, no tengo, chicos. No tengo limón. Pero bueno, así lo probamos. No importa que no haya limón. Miren qué rico. Vean qué rico, ¿eh? Se ve súper, súper rico. Déjenme lavo las manos porque me da miedo que me vaya a enchilar. No sé. Sí. Vamos a ver, vamos a quitar el close-up y vamos a ver. Aquí está el picadillo. Miren la papita, qué rica. La carnita. Todo, todo está. Está muy rico. Muy caliente, muy rico. Delicioso, chicos. Así es de que los invito, chicas y chicos, los invito. A ver, dice Mari. Sí, a nosotros también nos gusta con limón. Sí, mi familia casi todos. Así es de que yo ahorita le voy a hablar a mi esposo para que traiga limones, porque a todos nos gusta con limón. Chelofo, la sopa de leche, ¿cuándo? Maricondis. No sé, tal vez. Mañana voy a ir a trabajar, ¿verdad? El sábado, no sé, posiblemente el domingo. Muy rico, chicos, ¿eh? Los invito para que lo preparen. Este picadillo. Es como el que hacía mi madre, como el que hacía mi abuela. Y bueno, sabe muy delicioso. Mi mamá, para que le diera más sabor, le ponía mitad de puerco y mitad de res. Pero está muy rico de todas maneras.
Bueno, chicos, ya he terminado. Gracias por estar aquí. Gracias por entrar a ver mi receta, su receta. Compartan el video. Compartan el video. Ah, sí, Maricoquis. Voy a entrar a las 10, a las 10 de la mañana, ¿ok? Pero si quieren por la tarde, podemos hablar por la tarde. Yo salgo a las 4, 3 y media, 4. Mañana, y ya voy a estar aquí y ya voy a tener tiempo de hablar con ustedes y de compartir y echarnos un café o a ver qué hacemos. Ay, Maricoquis. Pues sí, es que la verdad, así es la vida. Bueno, aquí las dejo. Yo luego les pongo, como les digo, luego les pongo, ténganme paciencia, les voy a poner los ingredientes de cada cosa. Cuando lo edite, ¿verdad? Porque ahorita no voy a alcanzar, ¿ok? Voy a hacer tarea. Pero, hola, Elvira. Ay, mija, ya casi me tengo que salir, pero te invito para que vayas al principio del video y veas otra vez, pues desde el principio, hagan un party, inviten amigos, vean el video y luego nos vemos en otro video, chicos, ¿ok? Y ay, muchas gracias por estar aquí. No se imaginan, me tengo que aprisar rápido, hacer muchas cosas. Estoy entusiasmada de querer hacer mi video live. Y bueno, ya lo logré, gracias a Dios. Ahorita ya llevo como media hora ganada con el tiempo. Entonces voy a hacer mi tarea para llegar a tiempo a la escuela. No, Maricoquis, a mí me encantan las cosas calientes, no te preocupes, no me quema. A mí me encanta lo caliente. Bueno, pues muchas gracias, los dejo, hagan compartidero de mi video, por favor, con sus grupos, con sus amigos, con su familia. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Adiós, mis hermanas, las quiero mucho. Mando un abrazo para toda esa gente. Oh, ¿saben una cosa que les quería compartir antes de irme? Tengo una parejita de amigos, ¿verdad? Esa parejita no pueden... Los dos están indispuestos, no pueden trabajar. El muchacho, están jóvenes, no tienen familia. No sé cuánto tengan de casados, pero ella es originaria de Teocaltiche. Y es mi amiga. Y bueno, yo quisiera tener mucho para ayudar a mucha gente, pero pues lamentablemente no, ¿verdad? Pero les quiero compartir y les quiero invitar que si tienen alguna cosita, las personas que viven cerca de mí, de aquí, en Lodi, no sé, las que me vean, me manden un inbox, si tienen, no sé, algo en su alacena que esté bueno, que no sea perecedero, ¿verdad? Que no se caduque, me lo traigan a mi casa, mándenme un mensajito, cualquier cosa que sea como de despensa, aguas, cartones de leche, lo que tengan. Esas personas necesitan ayuda. La muchacha, no quiero decir ahorita sus nombres porque en realidad no le he dicho nada a ella. Ella no pide nada, pero yo quisiera a ver si podemos ayudarla un poquito, ¿verdad? Juntarle alguna despensita o algo. El otro día fuimos mi esposo y yo y yo le llevé un pie que yo hice con fresas por el 14 de febrero, pero se lo llevé hasta el domingo porque no había tenido tiempo. Entonces, hasta el domingo, cuando está mi esposo aquí, bueno, el tiempo se me va rápido y no me ajusta el día.
pero a veces no alcanzo a hacer todo lo que tengo planeado, ¿verdad? Pero, pues sí, como les digo, esas personas no están trabajando, les pararon la ayuda del welfare. Ahorita no están recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno, ellos tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, sus biles, todos normales, ¿verdad? No sé cuánto pague, la verdad, pero bueno, no me gusta decir cosas, mucho de lo que yo hago, pero pues como les digo, yo si yo pudiera ayudar, ayudaba más. Entonces, si alguien quiere y tiene y no sé, de lo que tenga y que diga, hoy no me voy a tomar un café, hoy voy a ayudar a tal persona, háganlo. Les invito para que piensen en esta parejita. Ella es de Teocaltiche. Si ella me autoriza, yo voy a decir su nombre. Pero hasta que yo no hable con ella, porque esto lo estoy haciendo sin consultarla. Luego les prometo que si ella me autoriza, yo les voy a dar a saber su nombre, ¿ok? Por lo tanto, pues si no pueden ayudar con nada físico, económico, pues con oraciones, porque ella le quitaron un tumor de aquí, tenía un tumor aquí y ahora ya le está saliendo otro por acá. Entonces no sabemos si ese tumor vaya a ser maligno o no, ella no puede trabajar, como les digo. El esposo está deshabilitado porque una vaca o un toro, no sé qué, lo pateó en su trabajo. Entonces yo ya les había comentado en diciembre más o menos de esta parejita. Entonces les encargo, chicos, los dejo. Gracias, ojalá y Dios toque su corazón. Bueno, gracias, les mando un abrazo, un beso a todos. Bye bye, gracias por estar y compartan mi video, por favor, ¿ok? Ojalá, dice Lola antes de irme, dice, ojalá Dios toque su corazón de todas las personas que te siguen. Bueno, sí es verdad, mi hermanita, perdón. Nos vemos, bye bye.